Chicos, sé que el vídeo no va de esto, pero es que antes de empezar tengo que enseñaros un Lucky Block que me ha llegado en la vida real. Sí, para el que no lo sepa, los Lucky Blocks en la vida real tienen esta pinta. Y lo quiero abrir con vosotros a ver si es lo que creo que es. En este caso estamos trayendo esta reacción porque me lo ha regalado una empresa de juguetes y me ha dicho que quiere que grabe la reacción, ¿vale? ¡No! Sí es lo que creo que es. Sí es lo que creo que es. ¡No! ¡Ay, sal, desgraciado! Esto es una nueva línea de juguetes que han lanzado, ¿vale? Que se llama Lucky Bob, que me siento muy identificado con este personaje porque es un niño que siempre que toma decisiones le sale todo mal. Pero bueno, lo que tiene este personaje y que tanto me gusta a él es que siempre que tiene un problema, pues como que se levanta. Creo que antes de abrir lo que es la casa, tenemos que elegir una zona por donde abrirlo. ¿Cuál elegimos? ¿La A o la B? Voy a elegir la B, a ver qué nos toca. ¡No! ¡Me han llenado todo ese tazo de confeti y me cago en la juguetería! Bueno, empiezo a entender cómo va esto. La cosa es que no hay que tomar decisiones, hay que abrirlo de forma directa. Así que vamos a abrir la casa. ¡Ostras! ¡Tú, que está petado esto de cosas! Me traen un montón de packs de estos, que son coleccionables, que en cada uno hay un Lucky Bob sorpresa con una situación pues, que le ha salido mal y que la ha liado. Y yo, mi objetivo el día de hoy es ver si tengo suerte y me sale una que yo la haya vivido. A ver qué me toca, chicos. ¡No! ¡Esto sí me ha pasado! ¡No, pobrecillo! ¿Alguna vez os habéis montado en un carrito y lo habéis volcado y os habéis caído de cara? Esto me pasó una vez, ¡no! Y aquí al fondo tenemos lo que más me ha llamado la atención, que es el muñeco en sí y cómo se consigue, que es bestial. Entonces, se supone que hay que soplar. Bueno, a ver, pero esto no entra aquí. Y ahora se supone que hay que reventarlo. Y tiene que salir por aquí y disparar el muñequito. A ver. ¿Qué tiene en la cabeza? ¡No! ¿Qué te ha pasado, Lucky Bob? ¡Me recuerdas a mí de pequeño! Uy, y espérate que acabo de descubrir que hay una aplicación para poder descubrir un poquito más el mundo de Bob. A ver, voy a darle por aquí a permitir usar la cámara. Voy a escanear la tarjetita con la que me venía. Vale, y ya tendríamos la carta agregada y solo tendríamos que conseguir pues las otras 60 cartas que hay coleccionables. Y lo bueno es que esto nos da acceso pues a vídeos que te dan a elegir entre opciones para ver si consigues evitar el fatal destino de Bob. O también tienes acceso a distintos juegos. Hay un montonazo de juegos, La app pues la voy a dejar en la descripción porque la verdad es que está muy bien y te ayuda mucho a conocer pues el mundo de este personaje. Así que chicos, don't worry, be lucky. Os voy a dejar ya con el vídeo que me estoy extendiendo mucho. Y bueno, yo mientras tanto me quedaré abriendo paquetitos de estos. ¡Ey! ¡Bienvenidos a este nuevo vídeo! Soy Mycrack y hoy estamos en mi humilde morada de millonario para hacer un escondite de humilde con los no tiene compas. Nada. Que sí, que este sí. Es humilde. Hasta, chicos, que hasta tenemos un dron. Mira, saludar al dron. ¡Hola! Es un dron que va a estar. Va a estar espiándonos, ¿vale? Para cuando os escondéis en sitios tan escondidos que ni os vea yo. Miren. Qué suerte tienen la gente que vive en primer mundo, la verdad. Sí, bueno, yo te sigo esperando aquí en Andorra a ver si quiere venir, ¿eh? ¡Capa de Latinoamérica, Raptor! Sí, pero hay un problema. ¡Capa! Yo vivo en el sótano y no lo voy sí, a enseñar, sí, bueno, Víctor vive en mi sótano, como en la vida real. Porque esta casa está equipada con un montón de sitios súper secretos que poquito a poco iremos aprendiendo. Pero bueno, en el momento, para ver quién es el que pilla, tenemos aquí, como siempre, el dispensador, ¿vale? Que yo, el que yo primero. La lana roja. Tú primero, dale. ¡Uy! ¡Segundo! ¡Yo tercero! Vale, te toca, Víctor. ¡No vale, asqueroso! He temido por mi vida, por un momento temí por mi vida. Pero mira, es que Víctor se sabe los escondites. ¡Ah, es verdad! Bueno, yo solo los del sótano, así que. ¿Los del sótano? Vale, pues ahora no vamos a ir al sótano. Ahora no vamos a ir al sótano. Venga, cuento. Vamos a ir a la zona de Mike. Ah, espera, yo me sé un sitio. Yo te sigo, Mike. No. Vete, lejos, aléjate de mí. Busca, explora por la casa, no me sigas. Que yo estoy aquí muy bien escondido. ¡Hola! Pero. No vale, ¿y ese escondite? Este es mi escondite. Venga, 9, 8, 7, 6. ¿Dónde estás yendo? 4, no sé. 2, 1. Me voy a esconder al frente tuyo, Michael. Si no os habéis escondido, tiempo habéis tenido. ¡Ay, te veo! ¡Te veo un poquito, Raptor! ¡Te veo un poquito! A ver, ¿serio? ¿Dónde estáis? Uy, no me gusta ese canal, quiero cambiar de canal. Pero, loco, pero ¿qué tipo de escondite eres, Si te estoy viendo, no vas a entrar, pringa. ¡Ah! ¡No le puedo pegar! ¡Escapa! ¿Dónde va? Pero sí. Corre, escapa. ¿Qué hace traído ahí? ¿Qué tipo de escondite es ese? Ven aquí. ¡Escapa! ¡Ven aquí! ¡Uy!
Yo he escapado porque Raptor sabía dónde estaba. En cuanto te has ido por el medio. Yo sé dónde está. ¿Eh? ¿Dónde está? Que no, que me he ido, que no sabes dónde estoy, pringao. ¿Qué? ¿Cómo de este lado? No, no estoy por ahí. ¿Dónde está? ¡Qué imbécil! Te he dicho que me he ido. Oye, ¿Trollino está pillado? No, Trollino está aquí. No, no. Trollino, Trollino, detrás de ti. Trollino, detrás, ven. Corre, corre aquí. ¡Loco! ¡No, no están en la casa! ¡No! ¡Aquí no! Creo que te han visto. ¿Dónde está? Ah, no, están subiendo. Yo qué sé. ¡No están arriba! ¡No están arriba! ¡Rato! ¡Están fuera! ¡Tengan fuera! ¡Estamos en la piscina! ¡En la piscina! Sí, claro, la piscina. ¡No estamos fuera! Pero donde sabes meter. Oye, no vale ir, ¿no? ¡Vale! ¡Que no! A ver, seguimos en terrenos de la casa. ¿Qué? ¡Uy! ¡Una coronita! ¡A correr! ¡Corre! ¡Me voy a mi cuarto! Mike, ¿cuál es tu cuarto? ¿Es este de la puerta cerrada? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Ya está. Uy, no sé dónde está. ¡Huele a perrito caliente! ¡No! ¡No vale! ¡Espera que huela bien! ¡Cuarto! ¡Le doy! ¡Ay! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Te ha tocado, Raptor! ¡No es justo! Y como... Vale. Y como tú no has venido a esta casa todavía porque eres un lento, nos vamos a esconder en el sótano de Víctor. ¡Ay! ¿No sentís algo así como de sed? Sí, tengo sed. Tengo la piscina allá afuera, Mike. No, la piscina no. La piscina no. ¡Vamos! Pero nos vamos a quedar atrapados aquí por siempre. ¡Mirad el gran sótano! ¡Chon! Pero si aquí Víctor vive de lujo, si tiene hasta una oreja de vaca. Es que mi casa es humilde por fuera, pero sobre todo es... ¿Qué es lo contrario de humilde? Tonto. ¡Es tonto por dentro! ¡Es tonto! ¿Dónde nos ponemos? Hasta que Raptor encuentre cómo bajar, tenemos un rato. A ver, ya lo estoy buscando yo, pero ¿cómo chingado se baja si no hay que... ¿A qué parece si vas? Aquí está bien, ¿no? ¡Ahí! ¡Que te bajas, nene! ¡No, pero! Vale, aquí ya no. Digo, ¡pero qué inútil, Trolli! ¡Es tonto te haces! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Ostras! ¡Aquí! ¿En serio? ¡Hola! Vale, y yo... ¡Ponte en la maceta! ¡En la maceta, Víctor! ¿En la maceta? ¡En la maceta! ¡No, se va a cansar! ¿Se me ve? ¡Pero pasa, Trolli! ¡Pasa! ¡Aquí! Voy. Oye, no se me ve, ¿no? ¡Raptor! ¡Pero si ni siquiera existe sótano! ¡Tengo una pista porque me das pena! ¿No tendrás algo de sed? Porque tenemos una piscina. A la piscina. No, a la piscina no, Raptor. No, eso es agua no potable. Joder, es que azul y en un caldero. ¡Al caldero, Raptor! ¡El caldero! ¡Bébete el agua del caldero! ¡Me veo el agua del caldero! ¡Pero cállate, pringao! ¡Que caiga un cubo, me lo tomo! ¡Es que si no lo has... ¡No! ¡No te lo tomes! ¡Ya he descubierto! ¡Al caldero! Bueno, sobre todo, Raptor, no estamos en el Nether, ¿eh? No. No estamos en el Nether. No estamos en el Nether. ¡Está viniendo! ¡No estamos en el Nether, no estamos en el Nether! Te lo digo. No, no estamos en el Nether. ¡Este sótano! ¡Esto se nota! Que ¡sí, pues podría haber sido tuyo si hubieses venido! ¡Se nota lo del paraíso fiscal! ¡Que se va el Nether! ¡Que se va el Nether! ¡Ya estamos en el Nether, Raptor! ¡Me voy al Nether! ¡Hasta la próxima, gente! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Verdad se da el Nether? ¡No! ¡Está pirado! ¡Me voy por aquí, me pongo aquí! ¿En serio se ha ido? ¡Huye, Trolli! ¡Oh! ¡Huye, Trolli! ¡Huye, Trolli! ¡Corre! ¡Mike estaba ahí! Ya, pero me fui, ya no estoy donde tú. Estabas en medio, pringao. No, le dejaste escapar. Hay una zona en la librería, es que pedo. Mike. ¡Uy! Espera. ¡Qué guapísimo está esto! ¡Sí, sí! ¡Está muy guapo! ¡Yo ya me he ido! ¡Hombre! ¡Que me he ido! ¡Oh! ¡Que me he ido! ¡Eres un vegetal! ¡Eh! ¡Que me está vendiendo la casa! ¡Trolino, eres... ¡Trolino, eres inútil! ¿Yo por qué? ¿Trolino, por qué? ¡Está por ahí contigo! ¿Qué culpa tiene, Trolino? ¡Pero si se ha contado contigo! ¡Adiós, Víctor! ¡Pero si se ha contado contigo! ¿Con quién? ¿Con Mike? Yo me pongo aquí. No ha venido, el pringado de Trolino no ha venido. ¿Se ha acostado contigo? Yo no puede ser, si no lo he visto. Yo me he ido. ¡Hombre, qué tal, Víctor!
No me lo creo, está arriba. Tío, que está aquí, arriba. Yo lo que no entiendo es, lo que no entiendo es por qué, cómo es que Trino no me lo he cruzado. Trino estaba abajo, ¿no? Que sí que te lo has cruzado, que no me lo he cruzado, que yo no lo he visto. No nos hemos cruzado. Trino ha subido y ha bajado. ¿Qué? ¿Dónde está? Hombre, pues no entiendo, no entiendo. ¿Eh? A lo mejor que lo andamios o lo no te ves. Uy, gente, tengo sed. Mmm, qué rico agua. La piscinita, ¿eh? ¡Hijo de su madre! ¡Uy, tengo más sed! ¡Voy a ¡No me eches! ¡No! Vale, 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 vale. Lo oigo. Dejar de apuntarme con vuestras afiladas espadotas. Me gusta mi spa. ¡Oh! Bueno, vale, vale, vale. Voy yo. Cuento, tengo los cubos. Voy a aprovechar para robarle la casa. Venga, voy contando. Escondeos bien porque el dron va por vosotros. ¡No! ¡Decidlo al dron! Vale, voy a buscar el botón de diamantito y se lo voy a quitar. Hola. Uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Allá voy. Ven. Voy para el sótano directamente. Si habéis dejado hasta abierto. Sí. Venga, va, voy al sótano. Estoy venga, bajando. ¿Dónde está la otra? Estoy aquí abajo. Ay, también estoy contigo. ¿Qué? ¡No vale! ¡Ha dicho que va al sótano! ¡No vale! Sabía que iba a haber alguien arriba, lo sabía. No hay nadie más arriba, vale. ¿No? Los demás estáis en el sótano de verdad. Abajo. Ayúdame a buscar, Trolli, confío en ti. Están en el sótano. ¡Vale, bien! No, he hecho bien en matar a Trollino. ¡Qué tramposo, Trolli! ¡No vale, eso que no son vale. trampa! A ver, ¿dónde os habéis metido? Tengo el escondite definitivo, no me vais a ver ni un pelo. Oye, la verdad es que el sótano, visto desde el otro punto... Iba a decir, es difícil encontrar gente, pero ya no. ¡No! ¡Hombre, qué tal! ¡No! ¿Cómo ¡escapa! ¿Cómo que escapa? ¿Qué? ¿Cómo se ha pasado ahí? ¿Qué hace? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Espérate, que están nadando. ¡Raptor! ¿Dónde está? ¿Dónde está Víctor? Ahora queda. Este es el escondite más chungo. Mira, estoy viendo a Mike. Solo digo que estoy viéndome. Viendo a Mike. No, Víctor, no, 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 ¿qué? ¿En la pecera? ¿Qué has visto? Ah, no, no, es que hay un alga ahí rojo. No, estoy en la pecera. ¡Espérate, un hueco ahí! Eso no, eso... ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Cómo se pasa ahí? ¿Cómo? No lo voy a decir. ¡Por aquí! ¡No! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ahora! No es aquí. ¿Por aquí? ¿Por dónde? ¿Cómo ha pasado? ¡Ah! ¡Que me tumba! ¡Estoy en la pecera! ¡No! ¡Estoy en la pecera! ¡Qué tramposo! ¡Que se va! ¡Que se escapa! ¡Que se va! ¡Está que no sé salir! ¡Que estoy aquí atrapado! ¡Ay! ¡Corre! ¿Dónde está? ¿Pero has dejado irse? Sí, le has dejado irse, sí. ¿Trolli? Pero si estaba aquí atrapado. ¡Uy! ¿A quién le tocará, Trolli, no? ¡Al único que le queda! ¡Venga, ala! ¡A pillar! ¡Venga, toma experiencia para que te vaya bien en el amor! ¿Eh? Y encontrándonos. Tranquilos, que ya verás cómo vais a pillar. Bajar para el sótano, que lo cierro, para que no pueda abrir. Ahí está. Pero entonces vas a ver que estamos en el sótano, no tiene sentido. O a lo mejor estabas mintiendo, que está la psicología inversa, reversa. ¡Claro! ¡Bien! Bueno, ¿dónde nos ponemos? ¡9! No sé, tú, imagina tu lugar. Vale, me lo imagino. Aquí me lo imagino. ¿6? Aquí está bien, ¿no? Además, por aquí le puedes ver. Yo me voy a. ¡4! ¿Pero entrar? ¿Es? Yo ya estoy aquí. ¿Aquí? ¡2! ¡Hola, pero esto es enorme, Pabu! A ver, cuidado que viene. Sí. ¡Pero! ¡Trolinito! ¡Listos o no, allá voy! ¿Dónde está? Mira, a lo mejor es que te has salido. Sacar la cabeza por ahí. ¡Por aquí, no! ¡Voy! ¿Cómo se cierra? ¡Ciérralo! ¡Estáis en el sótano! ¡Cómo se cierra! ¡Que me has roto! ¿Cómo se cierra esto? Ahora, tengo que entrar por otro lado. ¡Voy! ¡Para! ¿Viene? El no viene? Tío Trollibo. ¡Trollinito! ¡Hola! ¿Estás abajo? ¡El Trollino está en la casa! ¡Ay, le veo la espada! ¡Pero cierra! ¡He cerrado! ¡Hola, cariño! ¿Dónde estás? Pues no lo sé, ¿dónde estás tú? ¡Aquí! ¿Qué? No, esto es un barril. ¡Aquí! ¿Pero qué hace?
Reino, creo que vas un poco perdido. Hola. Uy, lo he visto. Te veo, Trolli. Te veo. Veo algo. Uy, quédate quieto, estatua. ¿Lo he visto? ¡Hombre! ¡No lo quiso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me veo! ¡Que me veo! ¡Que me veo! ¡Qué pedo! ¿Dónde está? Que voy, ¿por dónde se entra? No te vamos a decir. ¡Viene por ahí! ¡Va por ahí! ¡Ah! ¡Que viene por aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Hay que escapar! ¡Escapar, escapar, escapar! ¡Cómo que escapemos! ¡Cómo que escapemos! ¡Estoy aquí! ¡Vente, hola! ¿Aquí qué? ¡Si nos va a ver! ¿Cómo estás, Raptor? Aquí, 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 aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo es eso? ¡Es mi sala super secreta! ¡Mi sala super secreta! ¡Pero cómo se entra! ¡Hola, Raptor! ¡No! ¡Déjame, Trolli! ¡Pobre Raptor! ¡Ah, me va a matar! ¡Víctor! ¡Pero ven! ¡Aléjate de ahí! ¡Vete, aléjate! ¡No te voy a decir! ¡Es un sitio super secreto! ¡Víctor! ¡Está aquí, Mike! ¡Está ahí! ¡Está ahí, Mike! ¿Dónde va a estar? ¡Que es un sitio súper secreto! ¡La mesa de trasteo! ¡Son mis aposentos secretísimos! De hecho, tiene un secreto más. ¡Jaja! Que son este de aquí. ¡Pero cómo se entra! ¡Está ahí, en el chuque! A ver, ven, Víctor, ven, ven. ¿Cómo se entra? ¿Ha hecho sí? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Ha abierto el shulker? ¿Sí? A ver. No voy a decir. ¡Oh! 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 ¡Ah, vale, si te pones encima! ¿Habéis bajado? ¿Habéis bajado? No me va. ¿Cómo aunque, que aunque bajéis, está igual, porque, me he ido de ahí. ¡Hasta la próxima! ¿Por aquí? Ah, si se vuelve al mismo sitio. ¿Otra nos vez? Ha hecho el lío. Nos ¿dónde hecho estoy? Lío. En toda la casa. Es que estamos en el sótano secreto, en la habitación secreta. En el escondrijo secreto de la habitación secreta del sótano secreto. Está en la habitación secreta. No, se me ha ido de ahí. ¡Pero que ya no puedo entrar! Oh, no. Ay, oye, Rema, siéntate aquí un rato. ¡Hombre! No, no, no. ¿Cómo no, no, ahí no, la rata? O sea, ¡ah, mira! Es que me dice... ¿Qué? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! 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 Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si llegáis hasta aquí, dar like al vídeo. ¡Pero ya! ¡Ya! ¡Que no seas cutre! ¡Que no es el like! ¡Ya, déjalo! ¡Cutre! ¡Ya! ¡Like, like, like! ¡Ahora, vale! Y es hora que pronto volvamos con más escondite, que si os gusta mucho. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Créditos al dron Francisco Games! ¡Au!